Hola, hola chicos, les doy nuevamente la bienvenida a mi canal, tu canal, yo soy Cel, y en este espacio van a encontrar videos de decoración, DIY, renovación de muebles, también remodelación, tips y customización de ropa para tener un guardarropa bonito y un hogar bonito, pero con muy poco presupuesto. Chicos, antes de irnos al video de esta semana, pues quiero darles las gracias infinitas, porque ya somos 8.000, ya somos 8.000 suscriptores. Pues algo que empezó como un hobby, actualmente lo veo como prioridad o como primordial en mi vida, como un trabajo, porque esto es lo que es para mí este canal. Y muchísimas gracias a todos ustedes que me regalan su apoyo en mis videos. Y ahora sí les platico acerca del video de esta semanita. Pues resulta que tenía por allí alguna maderita que me ha quedado de proyectos anteriores. Dije, pues, ¿qué vamos a hacer con esta madera? Ya sé, vamos a hacer repisas rústicas, fáciles de hacer. Ya ustedes saben cómo trabajo yo, para que ustedes las puedan recrear en casita si es que les gustan. Y sea todo muy rápido, muy sencillo y sobre todo muy práctico y económico. Y los invito a que me acompañen, quédense hasta el final del video, regálenme sus likes si es que les gusta mi contenido, suscríbanse al canal si no lo han hecho, es completamente gratis. Y también me apoyarían mucho si comparten mis videos en sus redes sociales para que esta comunidad siga creciendo. Ahora sí, los veo al final del video, acompáñenme. Y les muestro el material que voy a usar. Voy a utilizar estas dos varitas. Aquí les dejo las medidas en pantalla. También este otro pedazo de madera es una varita que viene como con diseño, con relieve. Yo lo había comprado en Home Depot para proyectos anteriores y me sobró un pedazo que es el que voy a utilizar ahora. Al igual que estos pedazos de madera de palets. Aquí les dejo también las medidas. Y bueno, es lo que voy a utilizar para hacer esta primer repisa. Les recuerdo que todo este material yo ya lo tenía en casa, solo estoy reutilizando. Y también vamos a utilizar tinta para madera o barniz y pijas para tabla roca. Voy a empezar por tomar los listones que vienen de 2 centímetros de ancho. Estos listones los voy a unir a las maderas anchas y me voy a ayudar con el taladro para abrir en total 4 agujeros. Estos agujeros son para poder meter las pijas para tabla roca y así sujetar los listones a los pedazos de madera. Y vamos a repetir este paso en ambos extremos para así empezar el armado de nuestra repisa. Ahora lo que voy a hacer es ponerle pegamento blanco a la parte de enfrente de la repisa, o lo que va a ser la parte de enfrente. Lo voy a aplicar y después voy a poner el pedazo de madera con relieve y lo voy a clavar con unos clavos pequeñitos que son de media pulgada de largo.
Ahora, ya que tenemos armada nuestra repisa, lo que voy a hacer es ponerle la tinta para madera. Esta la voy a utilizar porque ya la tenía en casa. Esta la utilicé para el proyecto de la cabecera y un buró que hicimos también con madera reciclada. Y bueno, pues voy a utilizarlo. Ustedes pueden utilizar cualquier color, incluso barniz, si es que así lo prefieren, o cera para madera también y darle ese toque rústico. Ya una vez que secó la tinta, así es como quedó la repisa. El color pues no va mucho con mis decoraciones, así que esta lo vamos a guardar para otros proyectos y yo decidí mostrarles estas que utilizo en mi cocina y que las dejé en color natural. Únicamente apliqué barniz de spray y este es el resultado. Para la segunda idea voy a utilizar dos pedazos de madera de 12 centímetros de ancho por 65 centímetros de largo. También voy a utilizar un pedazo de 12 centímetros de ancho por 35 centímetros de largo y estos que son de 12 centímetros de ancho por 31 centímetros de largo. También estaré utilizando cuerda de algodón y nos vamos a ayudar con pijas para tabla roca. Y lo primero que haremos será armar la parte de abajo de la repisa utilizando las dos maderas más grandes con la madera de 35 centímetros de largo, ya que esta va a ir, bueno, atornillada en la parte de abajo de las maderitas. Las vamos a sujetar con ayuda del taladro y las pijas para tabla roca. Ahora voy a tomar las maderas de 31 centímetros de largo y estas las voy a distribuir en la repisa. Bueno, estas en sí van a ser las repisas, ya es a su gusto y a su elección los centímetros de distancia que ustedes quieren que quede entre una madera y otra. Incluso pueden medir para que quede más preciso. Yo lo estoy poniendo únicamente así al tanteo, pero pues ya es en gusto de cada quien. Ustedes pueden medir si quieren que les quede exactamente del mismo tamaño o hacer lo mismo que yo. Una vez que tenemos armada nuestra repisa, solo nos resta ponerle la cuerda de algodón. Esta la pueden comprar en cualquier tienda de telas o de manualidades. Y voy a hacer lo mismo, voy a hacer dos agujeros en los extremos
para poder poner el tornillito donde va a ir sujetada nuestra cuerda de algodón. Este es el resultado. Les comparto dos opciones de cómo lo podemos utilizar. Una sería con muchas plantitas en el jardín o en algún rinconcito especial de nuestra casa. Y la segunda opción es con artículos y accesorios para poderlo utilizar en el baño. Y hasta aquí llegamos con el videito del día de hoy. Yo espero que las ideas les hayan gustado, sobre todo que les parezcan prácticas y fáciles de recrear en sus hogares. Déjenme en los comentarios cuál de las dos opciones fue la que más les gustó. Y también, pues, si tienen por allí alguna petición para, pues, proyectos o para algún próximo videito, me lo pueden hacer saber ya sea a través de la página, porque recuerden que tengo página de Facebook, grupo de Facebook, también tengo Instagram y TikTok para que me sigan en mis redes sociales. Yo me despido por el día de hoy, no sin antes recordarles lo que siempre les digo: si yo puedo, tú puedes. ¡Muah!